Namasté, bienvenidos al canal otra vez, a la tribu de Intihuaca, en este nuevo año para encontrarnos todos en esta aventura que comenzó hace bastante tiempo, siempre agradeciendo a nuestros hermanos que nos siguen sosteniendo el canal y suscribiéndolo. Así que, de todo corazón, gracias. Bueno, viendo este último video del espejo mágico y la repercusión que tuvo, faltaría lo que sería la segunda parte, es decir, la forma práctica, cómo atravesar el espejo hacia ese otro universo cuántico. Hay algunas personas que no entienden la forma como nosotros nos manejamos y lo piden imperativamente. Entonces, desde ese lugar, la baja vibración que eso genera, la impaciencia o otros estados emocionales, los van a sacar de un estado para poder atravesar el espejo mágico e ir a buscar los elementos que nosotros vamos a sembrar en ese campo de posibilidades infinitas. Entonces, repito, tenemos que ir de una forma amorosa, entregada y en un estado de conciencia integrada. Simplemente un repaso de aquello que es ese espejo mágico para las personas que no han accedido al video. Hay una especie de separación o muro que divide dos mundos. Un mundo de causa y efecto que el hombre ha armado con leyes, forma de ver la realidad, conceptos, ideas, creencias, dogmas, estatutos, para conformar un mundo predecible donde se pueda vivir con cierta certidumbre. Entonces el hombre ha ideado ese mundo para vivir ahí, un mundo determinista, predecible, donde la magia no existe. El verdadero sentido de la vida se ve obstaculizado por un estado mental, un estado lineal donde solo aparece el pensamiento causal. Y del otro lado de este muro hay un mundo de incertidumbre, lo llamamos el caos, lo aleatorio. La verdadera naturaleza del cosmos es esta entropía, ¿no? Donde el hombre se siente absolutamente incómodo vivir en eso y entra en ansiedad y le pasan muchas cosas internamente. Entonces prefiere acomodarse a un mundo más predecible, pero también va perdiendo el sentido, se torna un mundo tan aburrido, tan predecible, que va generando un estado de insatisfacción profundo que termina en síntomas, en enfermedades o en desviaciones. La gente, para encontrar un poco más de sustancia en este mundo predecible, tiene procesos muy polarizados, como son las drogas, el alcohol, la compra compulsiva, es decir, un montón de elementos que utiliza la mente para tratar de salir de este corral el cual el hombre mismo ha entrado. Entonces yo creé una meditación sabiendo estos conceptos básicos para que puedan pasar del otro lado. Es decir, del otro lado se pasa más en onda que partícula, más etéricamente que físicamente. Esto lo tenemos que entender, ¿no? En la forma que podemos estar en un estado de onda, donde estaríamos en todos los lugares simultáneamente y abarcando todos los espacios. Esa sería la forma que nosotros entraríamos en un estado capaz de atravesar el umbral, es decir, el espejo mágico, y llevar todo el potencial donde lo depositemos en ese campo unificado de todas las leyes. Entonces, vamos a hacer esta práctica de esta meditación, es cómo conformar nuestro avatar en un estado sutil, cuántico,
donde nos transformemos en seres sutiles para pasar del otro lado. Tenemos que saber que la onda vibratoria que genera un estado cuántico es de color ultravioleta, es decir, azul. Entonces tenemos que envolvernos en una energía azul, que es un nivel cuántico que eleva nuestra vibración, donde vamos a dejar de lado el ego material para transformarnos en un estado de ser sutil. Si esto se entendió, vamos a entrar en el modelo cuántico y ustedes me van a acompañar en esta meditación que yo voy a guiar. Respiramos profundo. Nos damos cuenta del nivel corporal haciendo un escaneo a través de él. Y vamos a sentir que no somos este cuerpo. No lo somos. Vamos a respirar más profundo. Nuestro nivel emocional. Y puedo ver ahí las emociones cómo están disparándose, que son cargas químicas. Pero tampoco soy esas emociones. Respiro profundo. Y voy a observar ahora mis pensamientos. Puedo observar cómo en la ventana de mi mente aparecen. Cientos de pensamientos disociados. Y me doy cuenta que tampoco soy mis pensamientos. Ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi profesión. Nada que me relacione con el mundo. Así va cayendo el modelo de pensar, la máquina de pensar, y voy entrando en un silencio amoroso. Cuando los pensamientos se diluyen, va quedando el testigo, un observador profundo, un cuerpo totalmente relajado, una mente muy alerta, muy presente, aquí y ahora. Y desde ese lugar siento que desde el chakra de Manipura, el chakra de mi ombligo, surge una luz azul que me envuelve completamente. Esa luz azul indica la alta vibración de las partículas de mi cuerpo, los átomos que conforman las moléculas y las células están vibrando a una alta frecuencia. Es el estado cuántico para poder crear ese avatar. Envuelto en una luz azul, comienzo a crear esa imagen de mí mismo y la empiezo a ver con toda claridad.
ese ser luminoso que soy, donde me reconozco la inteligencia, la coherencia, el amor incondicional. Reconozco su coraje, su valentía, su desapego, su conexión con todo lo que es, confiando absolutamente en esta vida que somos. De ahí puedo verlo y sentirlo, cada vez más sutil, con tanta energía que es capaz de disolver todo lo material y transformarse en esa luz del avatar. Y en ese estado, frecuencia alta, claridad en lo que puedo percibir, ver y sentir desde mi corazón, esa proyección de mi yo virtual, cómo empieza a atravesar el espejo mágico. Sientan cómo pasa del otro lado. Sientan, sutil, atraviesa el espejo como si fuera agua. Y está en todos los lugares a la vez. Y está modificando el campo cuántico y también el campo neuronal, cambiando las químicas, modificando los ángulos de los átomos. Y va más profundo aún, se sumerge en ese campo unificado de todas las leyes. Y ahí activa el generador de aleatoriedad, que es esa facultad de la conciencia de poder elegir en ese mundo de posibilidades las mejores posibilidades para mí y para mi entorno, para este nuevo año, que es como una hoja en blanco que entrega la existencia, la proyección de mi avatar en el campo unificado de todas las leyes, él comienza a elegir, a implantar esas semillas de orden, de coherencia, de abundancia, de sanación, que va a ser mi futuro. Y puedo percibir cómo esa maravilla que he creado genera las condiciones donde yo pueda expresar para este año todo el potencial infinito que guardo en mi corazón. Estoy libre de una historia, libre de mis memorias, libre del miedo, libre del condicionamiento. En ese estado puedo elegir las mejores opciones de las miles de opciones que hay para que se materialicen para mí. Y tengo que verlo con toda claridad y añadirle el sentimiento a esa imagen tan real. Estoy sintiendo que empiezo a vivir este año desde un estado no condicionado, totalmente creativo, para que los mejores valores, deseos, se proyecten como una realidad.
y ya veo que son una realidad en este espacio y en este tiempo. Y agradezco esta posibilidad que hoy llega a mi vida de poder atravesar el muro y empezar a vivir acorde a este avatar, que es la mejor versión de mí mismo. Mi deseo más profundo como avatar es que cada uno de ustedes pueda crear esta maravilla, hacerlo muy sutil y muy creativo y mandarlo como un emisario de luz al campo unificado para colocar las mejores opciones para cada uno de ustedes y de su entorno. Namaste, hermano.